Con la retirada de España de tierra saharaui el 27 de febrero de 1976, se autoproclama República Árabe Saharaui Democrática. Nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz siempre abrió las puertas de Cuba a las naciones para brindar ayuda y conocimiento. Hasta la provincia de Las Tunas llegaron jóvenes saharaui para estudiar medicina en la Universidad Zoilo Marinelo. A propósito del aniversario de su independencia y aún cuando parte de su territorio sigue sobre el acoso marroquí, los jóvenes presentes en nuestro territorio intercambiaron sus experiencias. Sí, como un año y tres meses y más, está como si fuera en un cárcel en su propia casa, rodeado por unos paramilitares marroquíes que no le están dejando salir, ni ella ni su familia, y ella sigue resistiendo en su casa hasta que el pueblo saharaui recupera toda su libertad. Este encuentro, que se llevó a cabo en la sede del Instituto de Amistad con los Pueblos en Las Tunas, sirvió además para que la Federación de Mujeres Cubanas expusiera los logros alcanzados por la Revolución Cubana en el ámbito feminista. El momento fue muy emotivo. Se encontraron dos culturas lejanas, pero muy cerca en sentimientos. La solidaridad de Fidel y del pueblo cubano han hecho realidad el sueño de miles de jóvenes de convertirse en profesionales desde nuestra isla. Desde Las Tunas, Orlando Cruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.